¿Qué tal? Buenas tardes, estimado lector. Iniciamos de inmediato una edición más de Panorama con un completo menú informativo. Iniciamos de inmediato. A pocas horas del esperado encuentro eliminatorio entre Panamá y México, el técnico local Julio César Deli Valdés afirmó que sus jugadores no se sienten triunfalistas y advirtió que el juego se gana en el terreno. A continuación, sus declaraciones. Independientemente de lo que pase contra México, si ganas y pierdes los otros partidos no sirve de nada. Al final tenemos que terminar los tres partidos del mes de junio y ver qué es lo que ha pasado en los tres partidos y pensar qué ha sido importante o no para nosotros el mes. El capitán de la selección panameña, Felipe Baloy, dijo que por su parte, el oceanismeño no debe cometer errores ante los mexicanos. Yo creo que esta es una oportunidad muy, muy buena para nosotros. Esta selección se ha venido preparando muy bien. Esta selección tiene mucha ambición. Hoy en el último entrenamiento se notó y se reflejó eso, las ganas, el compromiso que tiene esta selección y de hecho mañana esperemos que se note, lo vamos a entregar todo y como dices tú, la verdad que es una muy bonita oportunidad para demostrar el potencial y el crecimiento que ha tenido Panamá. Seguimos y es que el actual presidente de la Asamblea Nacional, Sergio Gálvez, anunció que buscará la reelección en el puesto. Ustedes saben, señores, que Sheyo Gálvez vende noticias en este país. A usted le conviene que Sheyo Gálvez siga reelecto aquí. Si no se le mueve el discurso a ustedes, señores, más que sin trabajo. ¡Pueden gastar sin trabajo! Yo prácticamente le doy bastante trabajo a ustedes, señores. Entonces, yo le garantizo la estabilidad a ustedes. Soy un candidato más. Soy un candidato más de 5 o 6 y fuera como 15 más que están bajo las piedras. La hija de Michael Jackson se encuentra bien tras haber sido hospitalizada el miércoles, según afirmó su abuela. Katherine Jackson, la joven de 15 años, fue llevada de urgencias al hospital desde la vivienda familiar en Calabasas, California, después de que tratara de hacerse cortes en las muñecas, informó la prensa estadounidense. La revista Cero Kilómetros celebra su segundo aniversario. Conozcamos las sorpresas que le tienen a sus lectores. La revista Cero Kilómetro tiene a todos sus lectores una promoción que seguro les va a ser muy interesante. Es una Hyundai Tucson EX. Se la pueden ganar participando en un sorteo. Ese sorteo va a ser entre las personas que participen con un cupón. El cupón va a salir en la prensa del 10 de junio al 10 de julio. Pueden, una vez que lo llenen, depositarlo en todos los Rey, también en la farmacia Romero y en todas las oficinas de la prensa a nivel nacional. A continuación, un vistazo de lo que publica la prensa en su edición de este viernes 7 de junio. En Panorama, entérese que las gestiones que hace el gobierno para la adquisición de terrenos destinados a programas sociales en la capital. En Nacionales, se publicará un reporte de las interrupciones del servicio del IDAN en la zona región oriental de la provincia de Chiriquí durante los 5 primeros meses del año. En Vivir Más encontrará una reseña de la cinta Después de la Tierra. Así concluye una edición más de Panorama. Agradecemos la atención dispensada y le invitamos a consultar la revista Ellas en la edición impresa de la prensa. A todos una excelente tarde.